Amigos, en esta parte de nuestro noticiero, en el día de hoy, acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24, recibimos a María Fernanda Chacine. Ella está acá porque tiene una iniciativa especial. Primero, la bienvenida. Gracias, María Fernanda, por estar compartiendo con nosotros acá y por traernos buenas noticias en medio de todo lo que anunciamos que tiene que ver con protestas, manifestaciones, con situaciones graves en Nicaragua y también en Venezuela. Tú has impulsado lo que tiene que ver con una misa por la paz de Nicaragua y de Venezuela. Cuéntanos de qué se trata. Hola, Gustavo, gracias. Mira, tengo 13 años viviendo en Costa Rica. En el año 2007 fui diagnosticada de cáncer de mama. Y bueno, gracias a Dios y a la Virgen fui sanada. Y me decidí honrar a mi Virgen de Coromoto y agradecerle por mi sanación. Al igual que he hecho estas misas para orar por la paz de nuestra Venezuela, que como lo sabemos, está pasando por situaciones tan terribles. Claro, María Fernanda, era una situación personal que ahora ha traspasado fronteras. Así es. Y en esta oportunidad, ¿dónde va a ser la misa? ¿Quiénes vienen a dar la misa? Cuéntanos esos aspectos. Ok, esta es nuestra 10ª misa por año consecutivo. Tenemos el honor de estar celebrando esta misa con un grupo de padres venezolanos. Y, bueno, vamos a hacerla en la iglesia de San Gabriel Arcángel de Huachipelín. Tenemos este año de novedad, 10 años, todos los años hacemos cosas diferentes. Y vamos a empezar con una procesión alrededor de la iglesia. Ahí vamos a hacerle el rosario, la coronilla a la Virgen de Coromoto. Y luego que lleguemos de nuevo a la iglesia, empieza la ceremonia de la misa. Ya. Y además de eso, como bien estábamos diciendo, no es solamente el momento de oración, el momento de la misa, de compartir con Dios, sino que ustedes van más allá y tienen también un operativo especial para recolectar alimentos para los migrantes venezolanos y nicaragüenses. Sí, este año por el tema Nicaragua, por lo que está pasando nuestro hermano país, estamos también pidiendo, llorando por la paz de Nicaragua. Y bueno, queremos también que todas las personas que asistan, que lleven, colaboren con algo, ¿sabes? Un kilo de arroz, un café, azúcar. Frijoles. Sí, mira, si cada una de las personas que va a la misa lleva un producto, wow, sacamos bastante. Y eso también se lo van a repartir a... Eso lo entregamos en la parroquia y el padre es el padre Emilio, que es el párroco de Escazú y es el párroco de aquí de Huachipelín, él se encarga de distribuirlo, sí señor. Y María Fernanda, usted se imaginó que prácticamente una promesa podría llegar a hacer esta buena obra, ¿no? De también acercar a la comunidad de venezolanos, de nicaragüenses que están radicados en Costa Rica para también rezar, para orar, para prepararse, para emitir una oración no solo por la paz, sino también por la tranquilidad de estos pueblos. Bueno, realmente hace 10 años no me imaginé que iba a tener esta magnitud que ha tenido nuestra misa, porque no es mi misa, claro. Es la misa de todos los venezolanos. Por eso es que los invito, que participen, que colaboren con nosotros. Siempre he invitado al pueblo de Costa Rica que nos acompañen. Ahorita nuestros hermanos nicaragüenses que formen parte, que colaboren con nosotros para que nuestra misa nos quede cada año más hermosa, sea más nutrida. Y siempre ha sido así. ¿Cómo cuántas personas sí asisten y comparten con ustedes? Mira, alrededor de 200 personas. Qué bien. Y me imagino que este año van a ser muchos más, porque no solo venezolanos, sino también nicaragüenses. Y costarricenses. Costarricenses, claro, claro que sí. Bueno, tu mensaje entonces para ese público costarricense, para los nicaragüenses también que están pasando una situación grave, para los venezolanos que han tenido que huir de su país para llegar a no solamente hasta Costa Rica, sino hasta cualquier parte del mundo buscando una esperanza. ¿Cuál es su mensaje? Ok, que nos agarremos de la mano de Dios, de la Virgen, que en la unión está la fuerza, el poder de la oración,
unidos todos en oración, yo oro por ti, tú por mí, por los otros, vamos a conseguir la paz y la reconciliación de todos los pueblos del mundo y de Latinoamérica. La invitación entonces, la iglesia de San Gabriel Arcángel de Huachipelín en Costa Rica, a las 11 de la mañana, esa es la misa por la paz de Venezuela y de Nicaragua. Qué bonito. Gracias, María Fernanda. A ti, Gustavo. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Buenas noticias acá, en medio de, como te decía, bueno, la situación grave que se vive, en, sobre todo, situación sociopolítica, que prácticamente mantiene en crisis a países como Nicaragua y Venezuela. Muchas gracias por esa iniciativa y también por ese aporte que le das a la sociedad. Era María Fernanda Chacín, organizadora de las misas coromotanas en Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.